embarcados dentro de fuertes revestimientos a prueba de explosiones, una muestra del creciente poder enemigo. Previamente, muchos aviones habían sido destruidos por ataques norvietnamitas localizados con morteros, cohetes e incluso cargadores Satchel. Anteriormente, el F-4 había sido usado con frecuencia como bombardero de nivel medio que lanzaba sus bombas bajo el mando de un Pathfinder F-4 o un B-66 u otros adecuadamente equipados. Aunque los Snake Eyes tenían mucha más precisión, los Phantom de los marines siguieron lanzando ataques usando ametralladoras y cohetes de 2,75 pulgadas. El Phantom de camuflaje F-40 a alta velocidad, proyectiles de 2 libras que eran cargados manualmente. La versión final, el AC-130H, sustituyó uno de los de 40 por un gran Howitzer de 105 milímetros, uno de los mayores cañones que se habían jamás montado en un avión. En la Guerra del Oriente Medio, las industrias aéreas, que ya estaban familiarizadas con el Mirage francés, se encontraron en la situación de tener que llenar un vacío causado por la negativa francesa a entregar unos Mirage que ya habían sido pagados. El resultado, alcanzado por etapas, fue el Cassiar, que es una copia hebrea. La forma es básicamente la del Mirage 5, aunque la diferencia más obvia son las alas Canard, montadas a los lados de las ranuras del motor. También se montaron en la versión C-2, cuyos componentes son más avanzados y completamente israelíes. Internamente, el mayor cambio es la sustitución del motor ATAR francés por el más potente J-79 americano. Un motor que se había suministrado a Israel con el Phantom F-4. Así se aumentan las grandes prestaciones de vuelo de los Cassiar. Mientras que las alas Canard mejoran el despegue, el aterrizaje, la manejabilidad a bajas velocidades y la maniobrabilidad en todas las velocidades, especialmente con cargas de armas pesadas. El Cassiar puede llevar cargas de armas muy diversas y gracias a sus Canards, más pequeñas cavidades a lo largo del morro, los bordes de ataque modificables y otras mejoras, puede combinar las cargas pesadas con una buena actuación y agilidad en vuelo. Entre las armas se pueden incluir misiles aire-aire, Shafir o Python y una amplia gama de bombas guiadas por láser, Mavericks, misiles antirradar, Shrike y varias armas antiartillería y otras bombas para destruir pistas. El Cassiar tiene 2 cañones internos de 30 milímetros y se han probado en combate tanto en ataques aire-aire como en aire-tierra. El paracaídas para frenar es usado rutinariamente para el aterrizaje. Otro país con poca población, pero una importante industria militar, es Suecia. Su política de neutralidad ha dado como resultado las famosas compañías Saab, que producen una ininterrumpida sucesión de aviones de guerra de mucho éxito, de los cuales el más potente es el Vegan. Propulsado por un enorme turborreactor de postcombustión, el Vegan AJ-37 es la primera y más numerosa de la variedad de versiones de este aparato. Desde el principio, el Vegan fue diseñado para operar lejos de bases aéreas vulnerables, utilizando para aterrizar pequeñas longitudes de autopistas o carreteras y otras localizaciones previamente supervisadas.
Por tanto, tiene una gran ala delta, dos trenes de aterrizaje y un aerofreno para acortar la ya corta pista de aterrizaje. El último avión de guerra que entró en servicio en el ejército del aire francés es el perfeccionado Mirage 2000. A primera vista parece que los diseñadores hayan vuelto a la original configuración delta sin cola del primer Mirage construido en 1955. Pero en realidad el 2000 es un aparato mucho más avanzado. En las misiones de ataque se puede utilizar un localizador de objetivo con bombas inteligentes guiadas por láser y misiles aire-tierra. El 2000 también puede llevar las armas antipista BAP-100 y Durandel. Varios cohetes no guiados pueden ser disparados desde los compartimentos de debajo de las alas. También puede utilizar el arma Baluga Cluster que ducha al enemigo con 151 bombas. El Mirage 2000 también realiza misiones de ataques nucleares tácticos. El Jaguar es sobre todo un avión de ataque. Las pequeñas alas permiten al piloto la comprobación visual cuando ataca a bajo nivel y alta velocidad. La alta posición de las alas también permite a los Jaguar despegar en terrenos accidentados y en pequeñas franjas de pista. Los dos países europeos que usan los Jaguar son Francia y Gran Bretaña. Estos Jaguars van destinados a las fuerzas aéreas del Sultanato de Omán y tienen las mismas características que los de las fuerzas aéreas británicas, los cuales portan un detector láser y localizador de objetivos. Al despegar, los pequeños motores son puestos a plena combustión. A pesar de sus pequeños motores, el Jaguar tiene una considerable fuerza, porque además de tener dos cañones internos de 30 milímetros, puede llevar 10.500 libras de armamentos variados en 5 puntos clave. La mayoría de Jaguars británicos tienen un sistema de navegación inercial que les permite volar casi a la velocidad del sonido, al nivel más bajo, sin emitir ninguna señal que los delate. Los Jaguars de las Fuerzas Aéreas Británicas han actualizado recientemente sus sistemas de inercia y puntería para ponerlos al nivel de los últimos aparatos. Las misiones de entrenamiento se realizan en las montañas de Escocia y los valles de Gales, con una cuidadosa comprobación de la precisión de los puntos de la ruta y de los objetivos, tras lo cual el aparato puede ser rápidamente preparado para su próxima misión. Este aparato, el Harrier, es único. Al ser el único avión de guerra moderno que no necesita un campo aéreo, podría ser la única clase de avión de combate capaz de sobrevivir al devastador intercambio que podría preceder a cualquier guerra entre las grandes potencias. El Harrier no podría ser más fácil. El piloto tiene un solo mando para acelerar y un segundo mando con el que selecciona los ángulos de orientación de los reactores que puede ser usado en el aterrizaje o despegue vertical o para ayudarse en un despegue horizontal. Los marines de los Estados Unidos descubrieron que detenerse y vectorizar en vuelo horizontal es una forma extraordinaria de hacer que el Harrier realice maniobras aparentemente imposibles durante el vuelo. Los Harriers de las Fuerzas Aéreas Británicas tienen un sistema de navegación inercial, un sistema de alerta por radar y un láser en el morro. También tiene dos cañones de 30 milímetros y un HAD, un sistema de sobreimpresión que ayuda a apuntar las armas con precisión. Es posible llevar 8.000 libras de carga externa, pero normalmente el máximo es de 5.300 libras. Dado el bajo consumo de combustible del Harrier, el radio de combate es impresionante si se relaciona con la pequeña capacidad para combustible y el tamaño compacto del aparato. Partiendo del Harrier original, se desarrolló el AV-8A y luego el AV-8B para el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos.
La mayor parte del rediseño se hizo por McDonnell Aircraft en San Luis, en sociedad con British Aerospace. Lo que querían los marines era una carga de bomba superior. Así que el AV-8B o Harrier 2 tiene unas alas mucho mayores con mayor elevación y el 50% más de capacidad para combustible. Las nuevas alas también proporcionan capacidad para 7 compartimentos o 9 en el caso del Harrier GR-5 de las Fuerzas Aéreas Británicas, en los que se pueden cargar nada menos que 17.000 libras de armas de casi todas las clases concebibles. Los misiles Dogfight laterales se llevan normalmente como autodefensa y se puede llevar una amplia gama de misiles para atacar. Los despegues libres pueden hacerse desde las cubiertas de despegue de los barcos de asalto anfibios para dar apoyo a los marines al desembarcar en una playa hostil. El AV-8B está provisto de una ametralladora de 5 cañones de 25 milímetros y el sistema de angulación de las bombas se usa para la precisión en los ataques con bombas. Aunque es un avión pequeño, el Harrier puede llevar una vasta gama de armas con alcances mucho mayores a los de muchos aparatos más grandes. Puede volar de Estados Unidos a Europa sin tener que repostar en vuelo. Uno de los pocos aparatos que pueden vencer al Harrier 2 en un combate aéreo y de vencer también a todos los demás, excepto a los... Gracias a un dispositivo llamado radar de seguimiento en superficie, el F-111 Pioneer es el método moderno de ataque a baja altura donde el avión realiza automáticamente las maniobras, si es necesario, a todo gas, a solo unos metros de altura. El F-111 también fue pionero en las alas de apertura variable. A pesar de todos sus originales instrumentos, el F-111 actual necesita mejorar. El complemento más importante es el PayTac, un gran compartimento situado debajo del vientre del avión que proporciona imágenes que le permiten visualizar, localizar y alcanzar cualquier objetivo en cualquier condición meteorológica y de noche.